Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese sentido si tiene huevos, pues. Puro show. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Buenas noches. Un placer enorme saludar a todos los ecuatorianos en el mundo entero. Hoy me vas a escuchar. Disculpe que lo interrumpa, mi querido Carlos Víctor. Exacto, estoy listo para presentar el programa y me irrumpen en la pantalla. Un ratito, Rudy, por favor, un ratito. Esto es en serio, por favor, esto es en serio. Quiero darle las gracias a la producción de la columna de hierro. No. Y a su principal, la cortina de mi PhD, de la cortina también de hierro. A mi gobernador, no voy a poder estar en la invitación. No voy a poder aceptar la invitación, sería lo correcto, para participar en el programa. Así que le pido mi disculpa. No estaré. De pronto será en una próxima oportunidad. Tengo múltiples ocupaciones y además me estoy dedicando en los últimos tiempos hacer mis editoriales. Ya. Después de que salude el conductor, me da paso, por favor. Yo tengo que desmentir esta falsedad. ¡Cállate tú, chucha! Correcto. Lo siento mucho, mi querido Piachín. ¿Puedo ya presentar formalmente? No, es que yo quiero... Perdón, Chinito. Presénteme. He leído a algunos aficionados que... No sé si por burla hacia Borboro, por chiste o por lo que sea, que ponen que... Hay un estudio llamado Peppa TV. ¿Sí? ¡Tu papá! Eso no existe. ¡Peppa TV! Eso no existe. Peppa TV no existe. Peppa TV es un invento de Gary y de... Por eso Vito te veo, les da por el c... Es un invento. Un invento queriendo... Jamás. Agrandar una figura deteriorada. ¡Mentiroso! En plena etapa de su decadencia moral... ética, profesional, más no de inteligencia. Pero, PhD, ten paciencia, chucha. ¿Cómo el señor Ufredo a mí me lo dice y a muchos que está en el mejor momento de su carrera? Está en el esplendor de su carrera periodística. Eso lo dice él. Claro. Y yo le pregunto, ¿y usted le cree? No, pendejo. Ya, entonces. Pero, le agradezco mi PhD, no va a poder estar en la columna de hierro. Lo que sí le digo es algo. Me extraña, araña. Hay un video de un robo a una herencia que se circuló hoy. ¡Qué mal! Permítanme saludar formalmente, decirles a todos buenas noches. Están del otro lado del programa. Así empezamos, felices, contentos, divirtiéndonos. Jodiéndonos entre nosotros como nos gusta. Para que ustedes también la pasen bien. Bienvenidos, esto es Fútbol a través de Marca 90. Arrancamos esta noche... Vito, el rifle, está el Beto, está Guachito, está un el pendejito. Pocho, está Ufredo y también está conectado Esteban Ávila. No, también está conectado vez. Esteban Ávila. Me vale vergüenza. No, él es otra vez. Véalo. Vale ver. Con los habanos que le llegan directamente desde Cuba. No. Bueno, saludo con el señor Alfonso Jar, que me pidió el uso de la palabra de entrada en el programa. Es que hay que desmentir las falsedades. Alfonso Javier Damián Quito, están contratados dos guardias de seguridad. No para evitar que la delincuencia se incrustre en el Cerro Capeña, de la columna de hierro, sino para evitar que personas falsa adulteren invitaciones. Así nadie lo ha invitado al señor Borbor, pero nadie, absolutamente nadie, a la columna de hierro. No es un programa para él. La no cortina de hierro. Si ustedes la piensan que el domingo hierro va a estar Alfredo Borbor, es una falsedad absoluta. Cuidado, le prohíbo el ingreso, mi gobernador. Chucha, te pasa, cuidado, patán. Le prohíbo el ingreso, a los humildes. A los humildes. ¿A dónde? A los humildes. Y el set no es suyo. ¿Cómo? ¿Y la inversión que hemos hecho? Peppa TV. Peppa, por ciento. Es cierto tengo que el 70% de acciones. Que la columna de hierro, el gran programa que está rompiéndola, de verdad, porque arrancó recién y ya tiene una captación de sintonía enorme. ¡Eres y de aceptación mentiroso! También. No, estoy hablando la plena y en serio.
¿Es cierto que ese programa se lograba en las instalaciones de Pepa TV? No. Sí, chucha. No. Ya lo confirma bajo mi PhD. Concepto. Bajo ningún Pepa concepto. Pepa TV no existe y se tú hace tampoco. Una producción entre Vito TVO y Marca sí. 90. El programa se estrenó en Vito TVO. Era un desde el Vito estudio TVO. Internacional pero, de Pepa TV. Dada la calidad del programa, Marca 90, que contrata calidad, dijo, no, nosotros podemos producir el programa y se nos ha otorgado un estudio. Bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto está invitado el señor Borbor a la columna de hierro. Bueno, estoy buscando el chat. Hecha la aclaración del Pocho, estoy yo les voy a recomendar y hacer otra gran aclaración. Cuando necesites un camión, cuando necesites que tu negocio crezca y prospere, yo te tengo la mejor solución. Salcedo Motors. Hay que ir a Salcedo Motors. Para que tu negocio crezca, necesitas un camión robusto, potente, confortable y que se ajuste a tu presupuesto. Tu mejor opción son los camiones de 10 y 13 toneladas Sinotruk de Salcedo Motors, porque son la mejor calidad del mundo y al mejor precio del mercado. Con oficinas en Guayaquil, Quito, Machala, Yantzapsa y El Pan. Salcedo Motors te espera para que tu negocio crezca, crezca y crezca. Señor Dreher, buenas noches. Hola, Carlos Víctor, buenas noches a los compañeros. Y el terrible. Abrazo enorme a toda la gente que está del otro lado. Quiero agradecerle a grandes periodistas como Vasconcelo, Dávila, Uvilla, que me han mandado mi apoyo sobre la discusión que tuvimos el otro día y varios videos de recuerdo. Sobre la discusión que tuvimos con Pocho, lógicamente. Sobre los favoritismos en los equipos grandes, no voy a entrar más en detalle. No, pero le agradezco detalle, por el apoyo, le agradezco por todo eso. ¡Habla de fútbol, carajo! Mañana te hago desmentir, era tu cubilla. Y abrazo enorme al arquitecto en especial que. Mañana te hago desmentir públicamente. Para ir cambiando un poco de tema y entrar. ¿Quién se va a solidarizar porque con tu biometría, hermano? No entrar en aplastarlo porque tengo muchos documentos que me ha mandado. No aplastas nada, hermano. Y no vale. No aplastas ni la almohada donde duermes. No tiene ni uno, general. Tiene nada, puro cuento. ¿Quieres ver? Sí. ¿Quieres ver? Vamos. Ven. Ahí está, ya. Ya no tiene nada. Es grosero. A propósito, repudio públicamente que me lo estén avasallando a mi compadre. Sigo. Lo que pasa es que como ustedes son sobrados, no tienen ventana para los humildes. No quiero entrar en detalle. Ya mismo le toco. Quiero hablar del partido hoy. La verdad que un partidazo. No. Hablas del Champions, ¿no? Real Madrid, ¿no? Y el Arsenal también peleadísimo. Correcto. La verdad que Permítanme ir ganando tiempo y saludando con todos los compañeros que restan. Saludo de inmediato con el señor Carlos Alejandro El Foro Moreno. Bueno, un abrazo grande de Carlos Víctor a todos los compañeros. También. ¿Qué pasa en Barcelona? Extasiado por la jornada de Champions, 10 goles en 2 partidos. Mañana tenemos otra espectacular y mañana Copa Libertadores tanto en Guayaquil como en la ciudad de Quito. Sí, señor. Una jornada para estar muy expectantes, es verdad, desde muy temprano. No quiero saludo también quiero con el señor Guachito Sánchez. Guachito, dele, sáquela de Excalibur. Se jodió el programa. Qué sinvergüenza que es este rifle derecho. El que ama el fútbol de triángulo, el fútbol de mixto, de quebrado, haga el programa, fútbol de geometría. Haga programa. Ahora resulta que viene a aplaudir. ¿Quién te dijo que te suba? Estamos repletos. Bien que estás al lado de la columna de hierro, del fútbol italiano, del fútbol alemán, del fútbol táctico. Bien, porque ese es tu andamiento. Ese es tu andamiento. ¿Quién te dijo que un equipo no puede ser estéticamente prendido a la vez contundente para llenar la malla de goles contrarios? Levantar a los espectadores con las manos libres del reconocimiento. El City es el City. El City soy yo. Tú eres los equipos del sistema. Eso eres tú. No, este es un caradura. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Y toda la gente conoce que yo soy el fútbol. ¡Hipócrita! ¡Caradura! ¡Yo soy el caradura! ¡Eres tú! ¡Caradura! ¡Tú eres el caradura! ¡Hipócrita! ¡Calmados! ¡Calmados, por favor! ¿Qué pasa, Beto? No, casi me da un espadazo en la cabeza. No. ¿Y si siempre defendís a City? ¡Caradura! ¡Vos te agarraste del equipo! ¡Amaba el equipo de gusto! ¡Caradura! ¡Cuidado! ¿Tú qué vas a saber de historia? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se corta con esa espada, Guachito! ¡Cuidado! ¡Si supiera la historia, necesita una mujer. Llevado a la cortina de hierro! ¿Cuánto te llevan de qué esa victoria? Yo soy solo. Alienígenas a la historia. Yo soy el ahora no necesito de columna. Ellos necesitan de una simbiosis. Yo soy el lado solo. Porque soy diferente. ¿Qué vas a hablar, saber de historia? ¿No te llevan a la columna de hierro? Me venía a hablar de historia a mí. Por favor, seguido. Cállalo.
Usted no hable, porque usted es un juez que siempre favorece la tendencia. Lo estoy defendiendo. No soy ni uruguayo ni argentino, pero ni tú van a la columna de hierro jamás. Y yo que casi te estoy invitando, te estoy aceptando tus invitaciones. Si yo solito puedo darte unas clases, como te la daba en el programa donde te derrotaba pese a que tenías árbitro propio. Vea eso, señor Alfaro. Ahí le tiró un disparo a la guillotina, machito. Me gustaría mucho ir a hablar un día de la historia independiente de Avellaneda. Yo te voy a decir algo. Ya llévelo, llévelo. ¿Sabes cuál es la historia que yo sé? Llévelo, llévelo. Que tú quemaste copa. Tú quemaste copa. Y ahora quemaste otro. ¡No me haga hablar! ¡No me haga hablar! ¡No me haga hablar! ¡No, no, 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 que les da mejores resultados que los que estaban haciendo panel en esa radio. Ojo que está el dueño allá en Quito escuchando. Sí, sí, es una radio. Está el dueño allá, allá con. Y vamos con la diatriba y con la ofensa. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se me encanta este que ya ni la gente ni lo ve? ¿Cuál? Yo cuando estoy observando los programas de Esteban, no sigue en la cocina que se te ube el arroz persona, nada más. Bueno, por gusto se mete, porque yo no tengo el complejo de nada ni de nadie. Gracias, Guachito. Cuando empezó a saludar Guacho Sánchez, yo escuchaba acá, creo que también aquí en el ambiental, una carcajada. Y esa carcajada era el señor Ávila. Entonces yo quiero preguntarle a él, cuya seriedad es lo que más lo caracteriza, ¿por qué soltó una risotada cuando empezaba Guacho a saludar y hablar? Esteban, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No, es que esto es un circo, pues esto no puede durar 3 o 4 minutos en serio, que salen con sus cosas. Ahora, por lo demás, yo les entiendo porque hablen de la Champions o armen circo, porque después de la victoria de Macará ayer, la tabla se complicó, ¿no? Oiga, no hemos hablado de Barcelona ya, para que usted no se moleste. Hemos hablado de la Champions. No. Ya. ¿Qué quiere? ¿Que hablemos de Barcelona? Es que quieren hablar de la Champions. Porque, ¿viste el partido Macará y Mabura? No vi. Ahí está. O sea, usted quiere que en un programa llamado Esto es Fútbol se hable de Macará y Mabura y ni siquiera se mencione del partidazo de hoy de Real Madrid. ¡No ha visto ni la Champions! O sea, porque usted no ve ese tipo de partido, le vale vergüenza ver un partido de ¿cuál? Champions, quiere que a todos los demás no, abogado, usted está interpretando mal, yo vi el partido Real Madrid. Y entonces si vio eso, diga, esto es fútbol. Si hay algo que realmente unifica este programa con lo que vimos esta tarde es eso, esto es fútbol. Bueno, tu saludo, complétalo, Esteban, por favor, tengo que correr. Porque la tabla se ha partido, ¿no? Aucas, Independiente, Católica, Emelec, Liga y Macará de 16 a 12 puntos. Hay un abismo, viene un equipo que tiene 8 puntos, que casualmente es Barcelona, ¿no? Ya se partió la tabla. Me dirán que Barcelona tiene 2 partidos menos. Barcelona es más grande que el Sol. De los que están arriba, Católica y Liga también tienen 2 partidos menos. Por eso quieren hablar de Champions, ¿no? Así es. Por eso quieren hablar de Champions. ¿Pero qué tiene que ver la Champions? No, pendejo, no. Nada lo conforma. Pero es que explícame. Hablemos del Real Madrid. A ver, explícame qué tiene que ver la Champions con que ganó Macará y qué tiene que ver Barcelona en medio de eso, que está más pensando en este momento, mañana el partido con Talleres, que otra cosa. O sea, hablemos del partido de Copa Libertadores. Sí, lo vamos a hablar. Si estás hablando al inicio del programa, no al final. Sí, lo vamos a hablar. Hablemos. Esteban, gracias por tu presencia. Ya me tienes cabreado. Voy a presentar también al maestro, pero antes recomiendo la mejor batería. Si quieres que tu vehículo rinda de verdad, ponle una buena batería, ponle Motorex. Batería Motorex te da mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Batería Motorex es la dura. Batería Motorex, Guachito. Tienes en tus manos el poder, un señor, arranca la una. Batería Motorex, la energía en tu auto por todo lo alto. Motorex. Batería Motorex con la espada de Excalibur, la espada de Atila, la espada de la moto, la espada de la sabiduría. Esa úsala con batería Motorex. Esa que no sabes, esa que está allá, que se llama rifle de pistolita. Y es pistolita de carnaval. Motorex. Correcto, gracias, Juachito. Y el trinquero de Alfaro que me bloqueó, él se usa Motorex. A ver. ¿Quieren hablar de la Champions? ¿Quieren que se toque el tema de la Champions? Voy a saludar al maestro.
Él tiene la lectura del partido clara de lo que hizo Ancelotti, lo que hizo Guardiola. Lo están escuchando allá. Y los quiere aportar con su conocimiento. Esa sabiduría que él lo caracteriza y que lo ha llevado a ser un auténtico faro que ilumina a la juventud ecuatoriana que quiere comentar. ¡Atentos, pendejos! Él va a hablarnos del partido, pero análisis táctico. Hoy no está el abogado Bonafón. Oye. El análisis lo va a hacer... Carleto ya abrió el YouTube ahorita. Ya lo va a ver entonces. Mi querido maestro, Víctor, su análisis, por favor. Permítame corregirlo. A ver, ¿qué pasó? No es análisis. Si vale, no, ver. No voy a hablar de los partidos. ¿Y entonces? ¿Editorial? Es un editorial. ¿Sobre? Chucha madre. Bautizado como el editorial de hierro. De Esto Es Fútbol. El editorial de hierro. El mejor fútbol del mundo. Puta, qué bolsón eres. En Europa. Por hoy se paralizó el mundo entero. ¿Cuál es la novedad? Hoy se paralizó el globo terráqueo. El fútbol fue algo desbordante. Fue algo de eso que nos deja esas enseñanzas para aprender verdaderamente de lo que es un partido. De lo que es la geometría, para que aprenda el Pocho Jar de lo que es el fútbol con Guardiola. No, tú hablas de geometría. Cuando hablamos de equipos bien conformados, hablamos de jugadores que verdaderamente saben con el balón. Aquí, hoy en la mañana hablábamos con mi compadre. ¿Cuántos minutos se juegan en el fútbol ecuatoriano? 34 minutos. ¿Cuántos minutos se juegan en Brasil? De Sudamérica el mejor. 52 minutos de 90. ¿Cuántos minutos se juegan en Europa, en la Champions? Se juega 78 minutos, señores. Quiere decir, ¿dónde está el mejor fútbol del mundo? ¿Quiere algo más? ¿10 goles? Por favor. ¿Quiere algo más? ¿Sabe qué? Aplauso. Por favor. Un gran caldo de baba. Además, Chinito, podemos terminar el programa porque ya hay 12.380 conectados. Puta, qué bolsón eres, Borgor. Así como dice el abogado... Esto queda grabado. Sí, vale, ver. Lo has visto en vivo, Ancelotti. Felicitaciones a Tuchel, Arteta, Ancelotti, Pep Guardiola. Felicitaciones. Análisis profundo, puro. En este rato los técnicos que claro, trabajan aquí en Ecuador están, pero... Deleitados viendo. Ojalá te hayan tomado apuntes. ¿Si acaso yo copio huevadas? ¿Cómo? Dice que tomen apuntes. ¿Si acaso yo copio huevadas? Ojalá. No, pero mi Pocho no es entrenador. Vale, espero que y Guardiola tengan claro el verdadero. Aquí nada más fue unos... Ya, tips, cierra la boca. Unos tips de conocimiento. Ya, nada. Yo puse de un... Tengo que saludar con Vito. Salude con Vito. Por favor, el paso, señor Muñoz, formalmente le digo buenas noches. Muy buenas noches. Creo hasta que las huevas. Se debe terminar toda la cantinflada, todo lo payasesco. Y creo que tanto el Rifle como Pocho y Alfaro deben tomar el comando de este programa para hablar de los partidos de mañana, de lo que es Copa Libertadores de América, en el caso de Talleres Barcelona. Creo que es el momento. Está bien, porque ya con el editorial todo está hecho de la Champions. A ver, ya, pero ya hablando en serio. Independiente también juega. De lo que me interesa rescatar del partido de hoy. Pues yo, por suerte, no hablo de triángulos, rombos. Pero, Pocho, rescatar, fue un partidazo. Espérese, rescatar de elección, de elecciones. O sea, ¿qué lecciones? Cuando uno ve algo... Y los dos goles del Real Madrid fueron rebote. ¿Qué lecciones? Ya. Por favor. Primero, el gol de Rodrigo es un manual. ¿Gol de Rodrigo? El gol de Rodrigo es un manual. El brasileño, pues. De cómo, de cómo se debe trasladar una pelota y luego definir, para que aprendan los carros locos. Es pelota al espacio, pica. A manejar esas instancias de una jugada. Rodrigo aplica la velocidad donde debe aplicarla, recibe la pelota despegando desde la mitad de la cancha hasta llegar al área y frena, full velocidad. Y frena. Luego la pausa para poder preparar la definición y posteriormente con la pausa y con la marca del arquero y del defensa, sutilmente ponerlo. Pero qué partido vio si los dos goles fueron de rebote. Los dos goles se debían en un jugador. Señores, por favor, eso es lo que debe considerar eso. Carlos Víctor. Carlos Víctor. Por favor, Carlos Víctor. Los dos goles del Manchester City fueron de rebote. Pero qué barbaridad está. Mira, para que te des cuenta de que este tipo supo estapar en un arco, pues no sabe de fútbol. Mira, los goles del Manchester City
No es que fueron jugadas colectivas, todo el partido fueron jugadas colectivas. A ese nivel, los dos equipos juegan colectivamente como se debe jugar a un solo toque. Así vio el Pocho hoy. Así vio el partido. ¿Qué nos demostró así, hoy día el Manchester City? Date, joder. Como nos demostró el Madrid, pero especialmente el Manchester City, que una de las armas fundamentales que siempre ha habido en el fútbol y que no pierde en vigencia es el remate de media distancia. Sí, señor. Totalmente. Tres tirazos bien tirados y gol. No necesitó hacer cinco ataques a fondo. Tres tiros bien pegados al arco, tres goles. Y el Madrid también, ¿ah? El Madrid tampoco es que hizo 25 ataques para hacer tres goles. Incluso los comentaristas hoy de ese partido resaltaban aquello, que un partido de 8 o 10 llegadas a 6 goles, bien pegados al arco, pues como el de Pajarito Valverde, eso es definición. Le pegó de así hay que pegar, eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que entrenar, no las huevadas de geometría. Te pones a hablar de clases de geometría en vez de hablar de fútbol. Que poner al Real Madrid cuando iba ganando 2-1, que tuvo Vinicio, tuvo Rodrigo, aproximación, está bien, pero los dos remates, los dos goles de Real Madrid son desvíos. ¿Qué partido están mirando? El primero lo debían uno, el segundo Rodrigo, la iba a tapar el arquero, la debía el partido. ¿Qué partido estás mirando? Déjate joder. Este siempre Chino anda viendo dónde encontrar fallas que no hay. Uno la clavó en el ángulo, Foden. Bernardo Silva, lo mismo. Mira, ya eso son goles, pues. Pueden ser desvíos, pero estaban direccionados. Pero dale, pues. Chino, no puede defender lo indefendible. Indefendible. Le caía acá la pelota a Ortega. Seña definitiva. Acá le caía. Aquí hay un delantero que supo definir toda la vida. A ver, perdón. ¿Qué tiene que ver el Beto? Ahora saltá al Beto porque te estás arrugando conmigo. Ahora saltá que te defienda al Beto. Solamente hablas de esto, tú ves. Pásale el baldor. Esto es lo único que sabe. Un ratito. Disque, matemáticas y geometría. ¿Cómo le fútbol le es fútbol, no es geometría. La misma pregunta va para Esteban Ávila y para el Beto. Arranco aquí con el Beto, luego voy contigo, Esteban Ávila. De los 6 goles para ti, Beto, ¿cuál fue el mejor? Tú que fuiste delantero y definidor. El de Foden es una obra de arte. Apostó a la media distancia, le costó presionar salir al Real Madrid, los disparos de Manchester City le hicieron mucho daño y en este caso creo que tuvo mucho de fortuna el Real Madrid por los desvíos, siempre quedó favorecido en el primer tanto y en el segundo el de Rodrigo hay un bien Guardiola, si no lo vio el una definición pegó maravillosa. ¿Qué por Dios? Maravilloso es tu gol olímpico. Eso es maravilloso. Ahí te voy a felicitar. Ahí sí. Eso es maravilloso. Pero que no gol desde Dios. Ahí ya me coqueteó. ¿Sabes qué? Coqueto. Ahora que veo esta poderosa alianza de comunicación entre Pocho y Javier Benedetti. ¡Pepa TV! De la cual usted es parte, con Vito te veo y con Vito hay pito. El nuevo segmento del programa de la mañana con Vito y Pito. Yo pienso que ese gol... ¡No seas perro! ¿Cuál? El que le hizo el Olímpico Pocho a Benedetti. Ahí algo hubo. No. Proyectado al futuro. Claro, exacto. Fue el nacimiento... De una sociedad. Una sociedad. Oiga, no. Una sociedad. ¡Miserables! ¿Usted sí sabe quién es el primer amigo de la vida? Yo sé que es Juan Javier. Era mi vecino y su señora madre. Su madrina. Tengo el gusto, el honor, la suerte todavía de tener la vida viva. Es mi única madrina de bautizo viva. Qué lindo. Es que ¿sabe qué pasa? Ahí hay una hermandad de Pocho toda la vida. Tenía siempre una frase. Con cojudos ni foto. Las fotos de él. ¿Tu papi? Sí. Con el doctor Camilo Ponce Enríquez, presidente de la República. La madrina de él, la esposa de don Javier Benedetti. O sea, el hombre era muy selectivo. Y el padrino de Pocho, Naín Isaías, don Naín. Me preguntó lo saqué de Foden, a pasear. El de Foden. Una obra de arte. El de Bardiol fue parecido, pero del otro perfil. Sí, a mí me gustó más el de Foden. ¿Y el golazo de Pajarito? No, el golazo. Porque al final toda la jugada. También, ya se lo voy a preguntar Guachito, pero... Que pero si Guachito ni es bien. Respetar el orden. Campeón, el respetar no el orden. Yo te voy a dar una clase como te la da a respetar el orden y voy a ir con Esteban Ávila, pero antes señor, tengo otra recomendación, porque aquí se recomienda lo mejor. Los mejores anuncian aquí con los mejores. Esto es fútbol. Y citrato de potasio de Only Natural es un producto hecho para ti. Mejora el ritmo cardíaco y la presión arterial con el citrato de potasio de Only Natural. Gracias a su consumo diario podrás recuperar tu salud, ya que es un mineral vital para el movimiento, los ejercicios musculares y cualquier actividad física. Encuéntralo en Farmacia Santa Marta, principales centros naturistas y tiendas Only Natural a nivel nacional. Así es que, don Esteban Ávila, en lugar de estar con tanto cigarro, tome, vea.
Tome citrato de potasio, don Esteban. ¿Qué gol le gustó a usted? Es que come los cigarros. Epa. El de Valverde, el de Valverde por el momento, porque ayudó a configurar el resultado. Y tanto en el de Rodrigo como en el de Valverde, nadie ha anotado ni ha resaltado la participación de Vinicius, desequilibrante el jugador brasileño. Lo que vimos hoy, sobre todo en los 15 primeros minutos, creo que han sido los mejores momentos de fútbol, al menos en la Champions League. Al menos en la Champions League. 15 primeros minutos, pero espectaculares, al ritmo de lo que la gente espera de estos rivales y en estas instancias, ¿no? Qué sí, pena, señor, que uno de los dos se quede afuera. Sí, pero esa era la final. Pero hay una cosa. Pero va a ser para cualquiera, tengo visto la vuelta. Pero, no. Pero Dios quiso que partido se repita. Y en cambio, si va a la final, solo se juega una vez. Sí. Pero ahora el de ida y luego la próxima semana el de vuelta. Señor Morales. Guachito, por favor. Qué bueno que se dio el resultado, porque dice, si quieres espectáculo, ándate al circo, ándate al teatro, ándate a la obra. Ya vas a hablar huevada otra vez. Por favor, no me compares con el fútbol de acá. Lo único que te pido. Déjame hablar, si no voy allá. Por favor. Pero el que compara la liga inglesa con la de acá es vos, pues, Dreher. ¿Qué te haces? Vos eres el que compara. El viene jugando de manera atropellada la Champions, la Liga Premier, juega con el mismo elenco. No, es que aquí ya están pensando, es que como juegas campeonato y mañana juega la Libertadores, rotación. ¿Qué rotación? Si el mejor profesional es el que más sale de escena. Es una barbaridad. El City a veces tiene un equipo B. Tiene equipo A y equipo B. El que es bueno, particularmente, si le dan tarea del medio hacia atrás, puede jugar en cualquier posición. Tchouaméni jugó muy bien, mejor que los zagueros centrales que en otra oportunidad ha estado el Real Madrid. ¿Cuál le sacaron la amarilla al primer minuto? A Tchouaméni. Rüdiger lo marcó a Haaland, no lo Mire, esa es otra lectura. Lo borró. Que puede jugar un zaguero central que supuestamente juega el fútbol trabado, cortado, friccionado. Cuando es bueno y es inteligente, puede jugar todo el partido ante el equipo de mejor toque del mundo. Sí. Otra lectura mía. Los números 5 posicionales estáticos ya no existen. Si lo vio a Rodri, el español, qué volante. Que no jugó bien. De 8, de 10. Hoy no jugó bien. Erró varios pases. Sí, pero cómo se mueve. Erró los pases. Cómo se mueve. Cómo interpreta. Dónde lo necesita su equipo. Dónde hace su prioridad numérica. Dónde toman las decisiones. Dónde se fortalece. Superioridad numérica. Muy bien, guacho. Se jodió el programa. No, pará, déjame darte un abrazo. Vamos al Real. Superioridad numérica. Vamos. Vamos al Real Madrid. El Real Madrid también demuestra que cuando son jugadores extraordinarios, fifirichi, como dice mi general, pero son extraordinarios, pueden acomodarse a jugar sin 9, porque ni Vinicius es 9, ni Rodrigo es 9-9. Y jugaron frente a un equipo que colectivamente debe ser uno de los más precoces para defenderse con el espacio y también para defenderse con la pelota. Cierra la boca. Ha logrado matrimoniar pelota y espacio. Y ante esos maestros que son los artistas de defenderse sin la fricción, sin el costalazo, crearon muchas imperfecciones y algunas oportunidades hasta el minuto 60 cuando estuvieron los dos en el campo. Por eso, el fútbol espectáculo hoy resucitó de la mano del City y del Real Madrid. ¡Cállate, Lora! A ver, bájame ahorita el volumen de sonido. ¿Cómo es que dicen estos viejos no hablan de Champions? Ellos nunca ven la Champions. Y vemos. Nosotros vemos la Champions y vemos mucho. Pero la vemos desde hace 40 años. Desde hace tiempo. No, y además tienen que salvar. No, lo que no hacemos es irnos a tomar selfies a las Champions. Ahora los PlayStation. Tienen que salvar a Barcelona. Hable pues, Vito. Nosotros también vemos la Champions. No, ahora. Es lo que no hacemos ahora. Hay que salvar a Barcelona. Acá hay uno que ha estado en la final de la Champions. Este también ha estado en la final de la Champions. El señor que me bloqueó. Tú fuiste también ha estado en la final de la Champions. Yo fui a dos finales de Champions, una a Wembley, la que el Barça le gana. Este año va a Wembley. Le gana al Manchester United. Sí, Wembley. Fue Antonio Valencia, ganó el Barça de Messi, de Guardiola. Y fuimos a la final de Múnich, donde ganó el Chelsea por penales al Bayern Múnich. La primera Champions, una transmisión, el señor Víctor Muñoz, el año 87, yo estuve al lado de él, hicimos comentarios en ese partido. ¿Qué partido era? El Milan de Italia con Gulli, con Milan, papá. Barcelona. Gulli, papá. Estaba Milan, ahí instalado. No, Milan en Barcelona con el Steaua de Bucarest, que le metió 4. Cuando aquí ni se sabía lo que era Champions prácticamente. Qué lindo.
¿Y qué canal transmitías? RTS. Teleamazonas. Teleamazonas. ¿Sabes cómo era antes? Antes era, vamos a transmitir la Champions. No había redes sociales. Al pie del teletipo. Anda, busca al aeropuerto. No, la periódica. No, anda, la busca los periódicos. Revisa columna por columna. Así es. Ahora la Champions es... Selfie al lado de la Champions. Tomémonos. No, y además hay, que salvarle a Barcelona, ¿no? Entonces, queda perfecto. Sigue con Barcelona. Cállate tú, chucha. Bueno, queda señores, perfecto el programa de hoy. Chucha, este cállate. Pues. Tiene un importante anuncio. Aquí siempre hemos mencionado que no sea Gilberto, que hay centros médicos que son para usted, para mí, para todos. No hay que ser Gilberto. Por eso les invito a que conozcan a Gilberto, el que nunca va a un médico por nada del mundo. ¿Dónde lo pueden ver a Gilberto? ¿Dónde? Los centros para mí, en todas las redes sociales. Para mí. ¿Y saben por qué? Porque si usted se trata la gripe con un caldito, se pone cremitas para el dolor, se cura la garganta con un tecito o hace cualquier cosa para no ir al médico, usted también es un Gilberto. Por eso, si no quiere ser Gilberto, saque su cita en los centros médicos convenientes para mí a través del 550-5070 en Para Mí App o en www.paramí.com.es, que es nuestra página web. ¡Ha venido Gilberto! Aquí, ¡ha venido Gilberto! ¡Ey, música! ¡Que lo aguanta, Gilberto! ¡No sea Gilberto! ¡No sea Gilberto, papá! ¡No sea Gilberto! Este es Gilberto, el de la publicidad, ¿no? Sí, ¿viste, no? Sí, sí, sí. Gilberto, sí, cuidado. Ha sido bien, Gilberto. ¿Y por qué no ha sido como mi hijo? En los consejos de... Gilberto, ¿de qué estás padeciendo? Es que en el feriado me pegó un... ¿Un qué? Me sonaron el tobillo en un peloteo. ¿Y qué hiciste para mejorarte? Me puse ahí un hielito y... ¡Estás loco! Pues no seas Gilberto. Tienes que ir a los centros médicos para mí, no seas Gilberto. Tienes que ir. Ya está bien, ya está bien. ¿Te dolió mucho la pierna? Suave, pero sí, pero hay, a dos cuadras de mi casa hay una sobadora. ¿Estás loco? Si acá tenemos traumatólogos, tenemos médicos especialistas en cada dolencia. Es un centro médico. Ya han haber sobado la cabecita, te han haber sobado. Centros médicos para mí, para que cualquier dolencia que tengas, nosotros te la tratamos. Así para que mí. Visítanos. ¿Por dónde vives? Ahí en Durán. Pero si allá también tenemos el centro médico. Pero si ahí está la sobadora, pues también no, ahí a las dos cuadras me compro un pollito. Sobadora, no. Qué necio, ¿no? Tienes que ir al centro médico. ¡Más necio que necio! Sí, señor, centros médicos para mí, no seas Gilberto. Pero yo en mi vida he ido a un médico, estoy bien. Tienes que ir, pues, Gilberto, pues ya. No vas a andar cayendo cada rato, hermano. No, 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 ayudémoslo a Gilberto. Te recomiendo que vayas, ya sabes, al mejor centro médico para que te atiendan, Gilberto. Agárrelo ahí, Pocho. Llévenlo a Gilberto. Escúchame, Carlos Víctor, este es más necio que el Pocho. Es más necio que el Pocho, es increíble. Es necio, no quiere entender. Anda, tú también a Para Mí, para que te cambien el cerebro. Ahí vamos a ir, ¿cómo que no? Ahí vamos a ir todos. Ahí vamos a ir. Vos, si vas a ir, lo fundís. Yo voy a ir con mi así que vos no vayas porque lo fundís. Hablemos de Barcelona, Carlos Víctor. Sí, señor. No, eso, eso, sí. Vamos a hablar de la Copa Libertadores. Para Barcelona. Mañana, 9 de la noche. Perdón, Carlos Víctor, comencemos con la opinión de Ibai. Un ratito. No, usted no me ordene el programa, déjeme que yo soy el que conduce. Que le han hecho creer que existe esto de Pepa TV. No, aquí no es Pepa TV ni nada, aquí estamos en Marca 90. Somos... Y que, por favor, colaboradores de Marca 90. Pepa TV no tengo nos brinda ni un tres boletos para que vayan al Monumental. Solamente tienen que hacer un capture o comentar el video que tenemos ya en la cuenta Twitter de Marca 90. Registrarse, seguir nuestra cuenta Twitter o cuenta X, como se dice ahora, y estarán participando por el sorteo de tres boletos para ir al Monumental a ver Barcelona versus Talleres. Vaya a la cuenta X de Marca 90, vea el video que tenemos puesto, coméntelo, sígalo. Y estará ya participando para ir al Monumental. Sí, señor, nos vamos al partido. Nos vamos. Tres boletos. Gracias, mi presidente. Muestre las entradas. ¿Otra vez? ¿Estás qué? Joder, tú. Ahí están las tres. Gracias. Bien, mi presidente. Gracias. Bueno, a ver, Ibai, a usted que le pica la lengua por hablar de la Copa Libertadores, por favor, le concedo, sea el primero que nos introduzca el tema. Ni la ve. A ver. Yo a lo que quería llegar es que la situación en Liga Pro Barcelona se le complica, Se le complica. Pero mañana hay Copa difícil. Libertadores. No, 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 no. Partido de mañana. La situación es difícil.
porque los dos partidos pendientes que tiene son con equipos que están arriba, tanto en rendimiento como en la tabla. Se puede distanciar más hacia abajo. Todo es difícil. La etapa ya está en la mitad. No, pendejo, no. No alcanza a competir. Ojo, no le pierdan el ojo. Barcelona no está en la mitad del periodo. Recién empieza la Barcelona. Barcelona está en el 33%. Claro, tiene 5. Barcelona está en el 33%. Pero tiene dos partidos con equipos. Bueno, que son parte del calendario. Claro. Pero es lo mismo que se juegue ayer, al final, al comienzo, a la mitad. Igual que ayer ganó uno de los equipos que está por encima y que ya le ganó a Barcelona. El del señor Pallarés. A propósito, al señor Pallarés le agarraron 2 días de feriado. Pallarés, ¿no? Le ganó a Barcelona, dice. Ah, está fumado, empataron. Empataron. El humo está tapando el cerebro. Deja ese cigarro, hermano. Ya jugaron contra Macará. Para Barcelona la situación en liga, pero es complicada. Las advertencias. ¿Y por qué no es complicado para Independiente, que está segundo? ¿Por qué no es complicado para el mismo Aucas, que está primero? Porque están bien situados. Es complicado, no ha visto la diferencia en la tabla. Esto está todavía verde. No ha visto la diferencia en la tabla. Pocho, en 8 partidos más, que es casi lo mismo que ha transcurrido hasta ahora, se termina la etapa y hay un Barcelona le faltan, final, si no, y ya hay mira, un a Barcelona le faltan 10 partidos, Pocho, hermano, 10. Pocho, en cuidado, esto... 10 de 15. En esto, yo lo que no entiendo, y hacia dónde... Para eso quería hablar de Barcelona, digo... Yo pensé estamos que hablar de la Copa. Que no sabemos qué puede pasar. Primero y principal, Barcelona tiene 2 partidos menos. La realidad es que si Barcelona mañana gana en Copa Libertadores, se afianza en Copa Libertadores, importa un huevo la primera etapa. A ver, a Liga de Quito el año pasado estaba primero en la Sudamericana y en la primera etapa le iba mal. Y sostuvo a su el día porque estaba peleando la Copa, porque estaba peleando la fase de grupo. Es tan fácil descartar la etapa. No es tan fácil, pero el primer objetivo de Barcelona es ganar mañana para afianzarse en la fase de grupo, para empezar a competirla, y después los 2 partidos que tiene pendiente, ganarlos y ponerse ahí. Si no los gana, cuando no los gane con Católica... Vengamos, veamos contra quién juega. Está bueno, arriba. Por eso, cuando no lo no gane... No es Libertad y no sí, es técnico, yo lo sé. Es Católica y Liga. Pero, sí, obvio, Católica estuvo muchos años peleando para salir primero y no pudo también. No siempre entonces, pelea Católica, bueno, siempre pelea. Entonces lo que te digo es que cuando mañana juegue Católica y Barcelona y no lo gane, ahí vamos a criticarlo. El problema es si se queda fuera de los 2 torneos. Ahí sí podemos dialogar y podemos discrepar y podemos decir, bueno, está bien, está mal. Pero hoy por hoy... Si querés ser famoso por hablar de Barcelona en algo que es incoherente, porque faltan dos partidos, no sabemos qué puede pasar. Sinceramente, lo más importante es qué va a pasar mañana con Talleres, cómo va a jugar Barcelona. Barcelona tiene, frente a Talleres, la necesidad de recuperar lo que perdió en Chile, porque Barcelona perdió los 2 puntos en Chile. Sí. Porque Talleres va a ir a ganar. Talleres va a ir a ganar allá. Viene sin su goleador. Al menos Talleres. Va a ir no a ganar allá porque goleador, Cobreloa... Señor. Ojalá que, igual, no, ojalá que me equivoque. Mi augurio no es muy bueno. Sé que Barcelona juega bien, pero Talleres también tiene lo suyo. Augurio que... nunca debo ser no, bueno, ¿no? No, pero yo le... A mí... Muy bien, estoy con usted, yo, señor Alfa. Gracias a Dios. Siempre están con él porque le pasa la franela. Pero mira, solo pasa mira, la ¿cuál es tu problema? Es verdad, pero... ¿Mesura? Termino. Yo, gracias a Dios, cuando me saqué la camiseta de Melec y la dejé, puedo opinar de todo y creo y te pusiste que la de Puerto Viejo, cuando ponderé al señor Alfaro Viejo cuando era presidente de Barcelona porque quería que te lleve el cuerpo técnico no. de los amarillos pero sí, no te pagó y bien cuando ponderé su directiva aunque sea su entrenador o su campeonato o su semifinal. También tengo que decir que a lo mejor me da un manto de duda lo que puede llegar a pasar el día miércoles mañana por el tema de la intensidad de Talleres y hay que ver con Oyola y Rojas que van mucho hacia adelante, pero en el retroceso le cuesta, ¿cómo va a competir Barcelona? Ojalá que le vaya bien por el fútbol ecuatoriano, pero no siento un buen augurio, no siento que el equipo está en plenitud para ganar mañana. Pero bueno, pero mañana esa tiene sensación esos 2. Puede ser una expresión de deseo interna. No, mañana Barcelona va a tener esos 2 Pac-Man, que son Sousa y Barcelona Trinidad. No le ganó a Cobresal y Talleres va y le gana a San Pablo... Ya, pero, es como que un pero, manto te deja un manto de final, duda. A ver, pero al final de cuentas la experiencia que nos da el fútbol es de que lo logrado, logrado.
Es Barcelona es más grande que el Sol. Ya, aguanta tu ratito, Rudy. Lo logrado. Y ojalá lo puedan poner en pantalla también allá Esteban Ávila, porque es para él este comentario. Allá, póngalo. Lo logrado, logrado. Sí, nos da la sensación de que Barcelona perdió 2 puntos en Calama, porque ya jugó el partido en Calama. Ya no se puede hacer nada para atrás y ya sacó un punto en Calama. Hay que ver cómo les va a los otros. Los otros todavía no lo han jugado. Ah, tú dices que seguramente los otros dos van a ganar. Sí, es muy probable que ganen, pero todavía no lo han ganado. También lo pueden perder. Y esto es partido a partido, recién comienza el primer partido. Aurelio Dávila, que es tu buen amigo y también conmigo, no que somos amigos, pues nos respetamos. Sacó la vez pasada una estadística y de 8 partidos iniciales de Barcelona que terminaron empates, afuera o adentro, en 7 pasó a siguientes fases, incluso en las 2 ocasiones en que Barcelona llegó a la final de Copa comenzó empatando sus partidos. Pero siempre fueron rivales, o sea, así no, yo pregunto nada más, ¿qué tampoco, es un Aurelio Dávila? Un pendejito. No, tampoco podemos ya por un partido de Copa Libertadores decir de que prácticamente Barcelona está eliminado o que apenas jugado 5 partidos ya prácticamente perdió la etapa. Pero, o sea, pero esos, esos son los comentarios así equivocados que malorientan a los hinchas, malorientan a los propios, que enseguida se desinflan, y por supuesto alimentan a los enemigos que andan justamente al acecho de este tipo de cosas para tirarle contra Barcelona. ¿Sí? Ojo, los rivales de la otra línea tú. Así, entonces no eran, son unos hijos eran, de puta. Eran así de deficitarios como este Cobresal. Pero igual, hermano, hay que jugar el partido, hay que jugarlo. O sea, Barcelona empató con Valdés un partido de inicio de Copa en Guayaquil. Bueno, pero ese equipo clasificó, ¿no? No sé, bueno, pero está bien, pero empató. A la larga no importa ser un equipo difícil o fácil, igual ganó un punto de 3. O sea, que no es distinta la situación de Independiente del Valle, porque como se dio el partido en Uruguay, Independiente también... O sea, Independiente empata, ahí sí, como hay que proteger a Independiente. Eso estoy diciendo. Es un desastre. A pesar de que matemáticamente ambos ganan un punto. No. Para que te des cuenta el desenfoque que tú manejas. Estoy diciendo que es la misma situación. Estoy protocolar y respetuoso. Independiente también perdió 2 puntos en Uruguay. Correcto, gracias. Esteban Ávila, gracias Pocho por su exposición. Vaya a la cara, señor Esteban. Bien cortado. Dijo el Pocho y dijo Esteban Ávila, hay que jugar. Bueno, hay que jugar, sí, pero hay que jugar en SportBet. Vamos a jugar con SportBet. ¡Vibra en ti! ¡Vibra! ¡Vibra el deporte en ti! Ya, siga. En SportBet el deporte vibra en ti. Por eso durante el mes de abril te regalamos 100 puntos diarios para que participes en el torneo. Realiza tus jugadas favoritas y ganas hasta $10,000 en efectivo. Juega y gana con SportBet, donde la mejor jugada la haces tú. Con SportBet, la recomendación de este Nostradamus del fútbol y de los pronósticos. ¿Cuál es su recomendación? ¡El campanazo! ¡Haz caso a papá! ¡El campanazo es por ver! Mañana Barcelona marcará más de 2.5 goles frente al equipo de Talleres de Córdoba. No, pendejo, no. Ponle $150 y te ganas $795. Haz caso a papá. Pon 150 y gana $795. Más de 2.5 gol. Correcto. Mañana tranquilamente nos comemos un asadito cordobés. Comete este. Trotando gana Barcelona. Perfecto, gracias. Pronosticador, gracias. ¿Puedo? Señor Ávila. Ya habló. No, tranquilo. Que en un momento vuelvo con usted, señor Ávila. ¿Para porque qué? Queremos conocer solamente déjeme su opinión del toca, tema Alexander Bolaños. Solamente déjeme preguntarle algo a Borbor para ver si califica para la columna de ayer. A ver. Sí que no, solo para ver que... No lo estoy invitando. Solo para ver si califica. A ver, un jugador común a Barcelona y Talleres de Córdoba. Pues no le digo. ¿Cómo común? Un jugador que actuó en la jugada. ¡Ah, ya! Y que haya sido un jugador destacado. El arquero Herrera. El arquero Herrera comparable con Burray. No, ¡muy bien, mi compadre! La columna de hierro. A ver. Permítame. ¡Ah, ya! La Pepona Reinaldi, pues, por favor. ¡Muy bien, Borbón! ¡Ya! ¿Qué más quiere? ¡Usted lo trajo en China de Talleres, señor! Oiga, la pepona. Ya, yo pero le pregunto, con la pepona para que la gente vea la
gama de conocimientos que usted tiene. Bueno, de ¿contra pronto, qué equipo debutó en Guayaquil la Pepona Reinaldo? Contra el Deportivo. Muy bien, mi compadre. ¿Cuántos goles hizo? Marcó tres golazos. Tres goles, ¿verdad? ¡Oh, my God! ¡Qué valor! Yo creo... Ya, le damos la entrada para la columna de hierro. Vea, no le damos yo entrada. Creo que... la puerta de la cortina de hierro está ahí, abrir. Ahí está la entrada para la cortina de hierro. Ustedes le preguntan huevada. A ver. A mí me van a responder. ¿Qué otro jugador de Talleres de Córdoba ahí sí se gana la jugó en el fútbol guayaquileño? A ver. Esa pregunta cojuda. Diego Garay, pues acuérdense Diego de Diego Garay, Garay, ese también cuenta y se fue, Diego Garay se fue al fútbol mexicano gratis. ¿Qué otro jugador de Talleres de Córdoba jugó el fútbol? Está la entrada para la columna de hierro. No estoy diciendo de Barcelona. Vea, está ya entreabierta la puerta de la cortina. Puede cerrarse. A ver, repita la pregunta. Puta, qué bolsón eres. ¿Qué otro jugador que actuó en el fútbol guayaquileño jugó en Talleres de Córdoba? Tiempo. Tiempo. Fuente 20. No lo dejes que vea Google. La columna de hierro. No lo dejes que vea Google. No lo dejes. Tiempo, tiempo, señor. Ya está. Esa pregunta. 10. Se acabó el tiempo. 9. Periodismo de mierda. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Piero y Camilo, ya está. Una más. Devuelvo la entrada a la comunidad. Mario de Vilacqua. Porque vino a Filambanco. ¿Sabes por qué? Escucha, Chino, ¿sabes por qué le preguntan a la Pepa y no le preguntan a Guacho? Claro. Porque Guacho sí sabe historia. Ahora Guacho la rompe. Basta de tu lisonja, que tú eres dos caras. Tú eres Falsafaz, el archienemigo de Batman. Ahora voy con tus augurios. Entonces, ¿cómo estará la hinchada del campeón de la Libertadores de América? No le ganó a la Alianza Lima. ¿Cómo estará la hinchada de Palmeiras? ¿Quién? El equipo más táctico. ¿Cuántos equipos pueden jugar así nomás en la primera partida? El equipo no necesita los primeros partidos. ¿Cómo estará la hinchada de Botafogo? Del Botafogo, del Fogón. Jugó el local y lo bailaron 3-1. ¿Cómo estará la hinchada de Boca, que fue a Bolivia y no ganó? Oye, a mí no me quieren ver la cara, quieren mi inteligencia. Ya te he dicho que yo soy la esfera de Dyson. Entonces, ningún equipo ni clasifica ni se elimina por cualquiera que sea el resultado. Gana, empata o pierda. A Barcelona hay que alentarlo. Boca supera. Alentalo vos. Alentalo vos. Yo vengo acá a analizar. A mí no me paga de acá. Alentalo vos. Aliéntelo usted. Ni sabe lo que voy a decir. El año pasado no lo alentaba ni un poquito. Volcó el micrófono. Ni sabe lo que voy a decir. A Barcelona hay que alentarlo. Al equipo del Beto Alfaro el año pasado y ahora hay que alentarlo. Hipócrita. Hipócrita. Mira, la. ¡No sabe qué decir! Lo lamentable que es tu cerebro. Ni esperas lo que yo voy a analizar. A Barcelona hay que alentarlo, no diciendo amarillo como el cielo, amarillo tu color, no. Amarillo como el cielo, ¿cómo es eso? Para que Burray vuelva a competir en su espejo con San Burray. Para que el jugador uruguayo, Suárez, no sea, yo sé que no va a ser Piqueré, no va a ser Viña, no va a ser Olivera, no va a ser Araujo, pero que sea el uruguayo que se come al contrario, por temperamento, por garra. Así de. Así tiene que comer. ¡Cométete! Que el chileno se crea que es, no voy a decir Quintana ni Figueroa, que se crea que es Pedro Reyes. ¡Qué barbaridad! Que es Mario Soto. Le estoy hablando solo de figuras que son gladiadoras y que del medio adelante Barcelona juegue a la manija de Oyola, de Díaz. Barcelona es más grande que el Sol. Esa es la arenga. Póngale a Fluminense, póngale a Palmeiras, póngale a River Plate, póngale a Peñarol, que Barcelona, aunque te duela, saldrá por la puerta ancha de la victoria. Eso que te quise decir. ¿Cómo cambia un tipo, eh? Muchas gracias. Póngame el audio de mi general completo. El año pasado, Barcelona es más grande que el Sol. Ilumina radiante y siempre sale vencido. Y ahora, pese a que no llegó a la final, lo aplaudí. ¿Qué vas a aplaudir? Por la manera como jugó en Maracaná y aquí en el Monumental. Guachito,
Me dolió así el resultado como ecuatoriano. Me están pidiendo que repita la escena de que tiene que morderlo y comerlo. ¿Cómo es la cosa? Barcelona ha sido grande en Copa Libertadores de América, no porque ha sido River Plate, no porque ha sido los equipos colombianos más fríos. Cierre, cierre. Porque ha sido los equipos brasileños más exquisitos. Ha sido porque ha sido un Barcelona que era un caníbal. Ya no puedo hacer más porque se me puede salir la placa. Se le va a salir la placa. Así tiene que ser el gol de Barcelona. ¡Un caníbal! Se le va a salir la placa. ¡Qué pedacito! ¡Compraste una nueva! ¿Se le sale de comedor? La delantera se le venía con todo. Así que lo vengo a Barcelona. Hablar de Barcelona emociona, pero yo les pido tranquilidad y pongan la atención. ¿De verdad? ¿Con qué pasó? Se la agarró con las manos. El Ecuador que quiero empieza en mí y también en ti. Porque somos los ecuatorianos quienes votamos. Y también quienes contamos los votos. Por eso yo y todos los miembros de las juntas receptoras del voto contribuimos a que la voluntad ciudadana se cumpla. Si fuiste designado como un integrante de una junta receptora del voto, capacítate y cumple con tu país. El Ecuador que quieres empieza en ti. CNE. Más información en www.cne.gov.es. Una consulta al Beto Alfaro Moreno. En tu época directivo, Beto, ¿te tocó jugar 21 horas? Te digo porque no tengo clara la película en cuanto a la respuesta del público. Me estoy olvidando. Usted era un caníbal. Ahí está. Usted no comió de arriba, usted era un caníbal. Se comió un cuerpo de gendarmería. ¡Qué perro! Hasta que llegó a los vestuarios y se protegió. El señor Alfaro dijo, perro muere, Alfaro vive. ¿Por qué lo hizo? Usted, ¿por qué lo hizo? No, porque era el artístico. Y les gusta que les pasen franela. Ese que te faltó a ti para salir en los cuartos y llevar a mi Emelec querido a una semifinal de Libertadores. ¡Qué solapador que sos! Te digo este güey. Alcahuete, déjele ser alcahuete. Aparte, Alfaro se comió a Dagne Coronel y a Capurro en el Capol. A ver, ¿este qué es? ¡Sóbesela, pues! ¡Sóbesela de una vez! ¡Mira! ¡Está celoso! No, porque este hombre, más allá de que me bloqueó, yo siempre he dicho, Alfaro estará en el equipo ideal, por técnica y por lucha. Vea, él logró matrimonial, el afán de luchar con la alegría. Pero, ¡qué horrible! ¡Goleador! Mire, siendo contra perro. Los top 10 más eficaz en la historia de Barcelona. Este hombre no. Este hombre solamente nos dio títulos locales. Mira, nunca nos dio grandes momentos. Cállate. Mira, solo a vos que estás del otro lado, te pido mil disculpas. Este no es el del año pasado que sacaba todas las cuentas. La gente sabe. Este no es. Es otro. Te pido mil disculpas. Pero es que este está no al lado es, de él influye. Es que el año pasado veía todo negro y todos los días venía y que Barcelona es un desastre dirigencialmente y que no tiene jugadores. Este no soy es, otro. Es otro. Es otro. Lo trajimos ya. Te explico por qué. Cambió. No sé. ¿A qué no hora sé trabaja para la radio del presidente? ¡No, de señor! ¡No! ¡Aquí te voy a desnudar! No. ¡Tú dónde trabajas! ¡Trabaja en el ámbito deportivo! Ya, ahora le voy a decir, ¿sabes por qué es otro Barcelona? Porque este Barcelona nunca en los últimos 30 años tuvo un presidente que no era presidente. Porque Antonio Álvarez al final no ha sido presidente. Y ha tenido los dínimos a Sisote. A ver, ¿qué es dínimo? ¿Qué es dínimo? Usted sí fue presidente. Vito, te veo. A mí, estoy pidiendo asilo político en México. No, porque ya cerraron la embajada. Para otra embajada. Déjeme vivir, Vito, Líbano. Te veo. Déjeme estoy pidiendo vivir a la embajada de Líbano asilo político. ¡Bien! Te has vuelto glotón, hermano. La persecución mediática de Vito, te veo. Ya deja de comer tanto, me pocho. Me persigue en Pompano Beach. Me persigue en la ciudad de Miami. Todo el estado de la Florida. Me persigue haciendo compras. En el restaurante. ¡En la gata Teresa! En los restaurantes del exterior. Me persiguen en el tenis. En el hotel. Me persiguen en el Capri ya no va, mi general. Inventando coincidentes en el hotel. O sea, las compras. Es una persecución total. Déjeme vivir. Piso algo. Te veo, déjeme vivir. Solamente en mi casa, y eso es porque he protegido de ha puesto seguridad en la casa. Ha puesto seguridad para que no entren cámaras, nada. Es una ya persecución basta total de comer, Vito, te veo a cada una de las cosas que como, que bailo, que disfruto, que juego, que trabajo, me persigue a tiempo completo. Así que pedido a la Embajada de Líbano asilo político. Ahora, publicar los horarios es un tanto peligroso, le digo. Claro, claro. Es que no. Mira. Y esos lugares, atrás, no. Le pueden seguir los claro. ¡Es la gata Teresa!
Ahí no está el horario. ¡Qué miedo! La gata Teresa, yo sí le sabía los horarios. Pero Talleres se parece en medio al equipo del Barcelona Sporting Club, un equipo de enorme poder de eficacia. Lo dice el campeonato. Solo ¡cállate en tú, la chucha! Primera llave, en donde está entre los 14 elencos, claro, solo superado por River Plate. Oye, en cuanto si a anotación, es eficaz, pero ¿por tiene qué otra está cara. Octavo? Pero tiene otra cara. Le hacen bárbaro. También muchos goles. Ese no sabe. Ese ni sigue ni a Liga. Bueno, porque mañana. ¡Qué bárbaro! Mañana venga el documental, yo te llevo. El presidente juega con San Lorenzo, que nos diga algo el señor también. Si ni a ellos lo sigue. Oiga, a propósito, le mandó saludos el profe Insúa. No me digas. Ya llegó al país. Y lo primero que hizo el Beto. ¿Cómo va el Beto? Bien. Pero fue directo a Quito. Claro, a Quito. Claro, Quito. Claro. Pues a él le gusta... ¿Le envió saludos también a Esteban Andrero o no? Sí, sí. Ahora pero para yo no, perdón, Beto. Perdón, yo no tengo ningún problema con Rubén Tano. No, es un fenómeno. No, a que discrepemos de profesionalismo, de manera de trabajar. Hipócrita. Que tenga que esté peleado con él. ¡Farsante! Puedo discrepar con Bustos también su identidad futbolística, pero no tiene nada que ver. Cállate, hipócrita. Las diferencias son futbolísticas. Obvio, obvio. A ver, dice Esteban Ávila. No. Bustos no lo dirigió a él, pues no venga a matizar. A vos sí te dirigió Insúa. ¿Qué tienes que decir de Insúa? Pues? A ver. ¿Pero qué tiene que ver? Hoy todos cantamos palo. No matices. No matices. Esteban, vea. ¿Qué problema tienes con Insúa? A ver. Ninguno. No, ninguno. Es que yo lo sacó no parecía. No busqué a los más cojudos. Durmió mucho. Yo no para la misma situación. Mira, a mí me pasó la misma situación que el Pucho Gen en un momento. Déjate de hablar, como hipocresía. Discrepaba futbolísticamente, veía que el equipo no avanzaba y él lo sacó. ¿Usted y lo sacó a Insúa? Lo mismo. ¿Usted lo sacó a Insúa? Sí, pero propio de cualquier dirigente, claro, con cualquier entrenador. Una decisión de director y nada. Mejor no hablemos Insúa de alguien ha demostrado, no ha demostrado en Argentina. Claro. Sí. El año anterior estuvo entre los nombres para llegar a Boca. A ese Boca lo tuvo muerto, muerto lo llevó a la Libertadores, ojo. Y Liga Álvarez. El doctor Isaac Álvarez conversó con la vida de los técnicos es cíclica. Sí, hay ciclos buenos y hay ciclos malos. Exacto. Bueno, señores, vean el mensaje que trae el maestro, por favor, inspire. ¡Aló! Inspire. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? ¿Ah? Conoce este fin de semana la casa de papá. ¡Tu papá! La casa de tus sueños. Ambienza. Ya, te invito a conocer la casa de papá. Te doy mis tips de conquista. Llévala, ilusiónala. Que conozca su futura casa contigo. Así que llévala. Ambienza te ayuda a tener la casa de tus sueños. Te esperamos en el kilómetro 23 y medio vía la costa. Y si dice que viste esta mención o esta mención que da la Pepa, si lo viste en este programa, te regalamos un kit cervecero por cotizar. Así que anda a conocer la casa de papá, que también puede ser la casa de tus sueños. En Ambienza, kilómetro 23 y medio vía la costa. Correcto, ya lo saben, ¿eh? Tenemos tres boletos para la gente que que nos sigue en la cuenta Twitter de, o en la cuenta X, no me acostumbro, en la cuenta X de Marca 90. Ahí hay un video, coméntalo, tienes que ser seguidor de la cuenta y estarás participando para el sorteo de tres entradas para el choque de Copa Libertadores entre Barcelona y Talleres de Córdoba. Vámonos a la Copa, nos vamos al Monumental. Con ingredientes 100% naturales y orgánicos cuidadosamente seleccionados, OSA te proporciona la energía que necesitas de manera saludable. OSA no solo revitaliza tu cuerpo, sino que te brinda energía natural para enfrentar cualquier actividad, ya sea en el gimnasio, estudiando, entrenando o dando un paseo. OSA te mantiene activo y enérgico todo el día. Siente la vitalidad en cada sorbo y vive una experiencia única de bienestar con OSA. OSA es la elección para una vida activa y equilibrada. Beto, ¿no me respondiste lo de la experiencia de jugar? Es que no le dejó. Te hablaba en cuanto a la respuesta del público. Salió otro tema. Empezó a adularle Sánchez, pues por eso no. ¡Cállate tú, chucha! Exacto. Creo que sí. Algún partido de fase de grupo de Copa Libertadores. Y la verdad que... es un horario complicado. También, Carlos Víctor, te recuerdo que en nuestros dos primeros años de gestión convivimos con la pandemia y jugamos sin público, ¿no? Entonces, fueron realmente momentos muy difíciles. En el regreso al público, entiendo que algún partido nos tocó jugar. El horario lo pone Conmebol, para que quede claro. Así es. Es una designación de Conmebol. Y el club no tiene nada que reclamar. Tiene que jugar a la hora que dice...
el ente organizador, pero... Pero por lo general, Beto, Conmebol a los países del lado del Pacífico los programa a esa hora. Mira que Universitario jugó a las 21 horas con Liga de Quito. Muy tarde el partido. Hoy va, esta noche programó Junior de Barranquilla, Universitario, 21 horas. El Atlántico tiene 2 horas más. Sí, exacto. Y acá 21 horas también. Exacto. Además juega contra Talleres, como dice Vito, en Argentina son 2 horas más. Claro. Es tardísimo. Claro. El partido va a terminar a la 1 de la mañana, hora de Argentina. Exacto. En todo caso... Pero Buenos Aires es una ciudad. Lo más importante. Tiene noche, tiene madrugada. Y el problema es el momento de inseguridad que vivió el país, que vive la ciudad. Pero mejor pues están en la casa viendo el partido. Lo que queremos es mañana incentivar a la gente que vaya al público. ¿100% aforo? ¿70 no decía hoy? 75. Me dijeron 75. 100. Yo no tengo la Me dijeron 100. Bueno, están habilitados Guayaquil para el 75%. Debemos recordar todos los que vivimos aquí ya. ¿Se mantiene el estado de emergencia? Muchas décadas. Sí. Sí, se mantiene. No, yo creo que ya Guayaquil. Ya no hay estado de emergencia, pero se mantiene el aforo. Pero seamos sinceros, es muy difícil, y menos a las 9 de la noche, pensar que el estadio va a reventar. O sea, sea cual fuere el aforo. $4 la general, mi pobre. Sea cual fuere el aforo. Paga 4 latas. Calcúlale que no creo que vayan más de 25.000 o 30.000 espectadores. Que ya es buena, te digo. Que aforo para eso está autorizado. Ya, vamos a lo muy pretérito, Carlos Víctor. Los que íbamos al fútbol en los años 70 y en los años 80, cuando se jugaba en el modelo, los partidos a mediados de semana se jugaban a las 9 de la noche. Claro, eran otras épocas de seguridad que vivía la ciudad. Y también la ciudad era más pequeña y entonces mucha gente iba caminando de cualquier lado al modelo y salía caminando de cualquier lado al modelo. Barrio Orellana. Barrio Orellana, hasta el sur. Había gente que bajaba por la calle de Los Ríos hasta el sur de la ciudad. Iba caminando a la casa del estadio Víctor Hugo Brión y Ayacucho. Realmente era el mejor horario. Era lindo el fútbol a las 9 de la noche. Oiga, en Guayaquil. ¿Alguna vez el Monumental es otra cosa por su ubicación. ¿Alguna vez no nos fuimos a la salida del modelo a pie a su casa? Sí, varias veces. Yo vivía lo saqué a pasear con 2 gatitas de la gata Teresa por el estero salado. Ahí no fueron las gatitas. ¿Sí sabe que me hizo acuerdo de eso? ¿Qué cosa? Yo no me acordaba que en realidad nos fuimos en el yate de su papá. Claro, yo lo invité a usted ya. Usted a 2 gatitas de la gata Teresa. ¿Qué? ¡Aniñado! ¿La llevaron a navegar? A navegar. Le robamos una embarcación a mi papá que la tenía para trabajo, para temas de trabajo. ¿Qué trabajo? Una embarcación de luz. Mi papá tenía esa era una de sus actividades comerciales. Y es más, estaba reparándose ese bote. Y para sacarlo a probar, lo invité a Vito Nelson y a 2 gatitas de la gata Teresa. Para probar. Y usted ya ni se le para. Estamos hablando hace 40 años, más de 40 años. Qué nivel, ¿eh? Ustedes dos siempre manejaron buen nivel. Pero por favor. Qué bien. Bueno, y usted si se va de viaje a cualquier parte del mundo y quiere estar siempre conectado y comunicado, ya sabe, el chip Smartsim de Smartphone Soluciones lo mantiene siempre comunicado, no importa dónde vaya. No importa dónde vaya. Y si su teléfono celular es como el de Ufredo Borbor, que ya no usa chip, sino que es tecnología virtual, no se preocupe, tenemos el eSIM, chip virtual que solo escanea el código QR y listo, ya está conectado. Lo atendemos 24 horas en los aeropuertos de Tababel y José Joaquín Olmedo. SmartSIM de Smartphone Soluciones siempre, siempre te mantiene comunicado. Ah, y no gastas en roaming. No necesita gastar en roaming porque vas a ahorrar dinero con el chip. Y esto también es bueno, el WhatsApp se mantiene con el mismo número de tu país para que estés siempre comunicado y compartiendo tus experiencias. Yo he comprobado de Smartphone Soluciones. Yo he comprobado que mejor conexión tengo con SmartSIM de Smartphone Soluciones que hasta con T-Mobile o cualquiera de las... ¡Claro! Bueno, ¿y qué les parece si amenizamos la noche? América. ¡Amenicemos la noche! ¡Tiempo, Ecuador! ¡Vamos! ¡Tiempo, Ecuador! 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 ¡Tiembla! Agárrese. En el mes de junio se abrirán inscripciones para candidatura presidencial en el Club Social Deportivo Cuesta. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué hay de Pepa? ¿Cuál es la Pepa? Y un candidato firme para alcanzar la presidencia del Deportivo Cuenca, Pedro Peña, es Esteban Dreher. Esteban Dreher. No, pendejo, no. La presidencia del Deportivo Cuenca. Esteban Dreher. ¿Qué pasó?
felicitarlo. Vea, de una vez. No, no estoy de acuerdo. Ufredo, de una vez. Rifle, presidente. Rifle, presidente. Rifle, presidente. Aplauda mi cachete. Claro. Yo tengo un modelo. El rifle, presidente del Cuenca, y seguro se lleva director deportivo a Guachito. Yo tengo un modelo. Yo voy a ser igual que el ¡y Pocho su asesor! Igual, será escucha, el señor Vito Muñoz. Igual que el Pocho Jara. Bien, voy a entrar Vito, el presidente, bien, pero no tengo un dólar. Así que me van a sacar dos en Chile. Y la vez se me sacan. No. Así que yo. A mí él vendió las nalgas. Chiro como entró el Jara a Barcelona. A mí así no que me por sacaron, eso no entro. A mí nadie me sacó. Yo desde la noche que me posesioné anuncié que adelantaba elecciones para favorecer la renovación del club. Mira, él vendió las nalgas. El secretario, el señor Hart, yo recuerdo porque estaba en esa cobertura, era ni más ni menos que Miguel Ángel Oro. El doctor. Las primeras palabras que dijo Miguel Oro, hoy presidente de Liga Pro, fue cuando le dijo, presidente, he revisado lo que tenemos y no nos han dejado ni para las aguas. ¿Fue o no fue? Así fue. Ahí estaba yo detenido. No, es una vuelta. Yo creo. Ávila. Sí. Todo es una. Yo le hago una pregunta al señor Esteban Ávila. O sea, el señor Egas no fue presidente de la Universidad Católica. No, o sea, es que es parte si del es sistema. Presidente de un equipo de Quito, ahí sí está bien. No, no. Pero si no, es presidente a ver. O dirigente de un equipo de Barcelona, ahí está mal. Precisión. Primero. Es el sistema, es el mismo sistema. Pero es que, a ver, pero entonces, ¿qué tiene que ser para presidente de la Liga? Segundo, tenemos un presidente de la Liga de Baja. Segundo, el ingeniero Egas no fue presidente de Universidad Católica. ¿Qué manejaba la Católica? Era el dueño, Católica. No fue presidente. Fue el dueño de la Católica, ya, más que presidente, el dueño de la Católica. No, no, el dueño es el tío. Perdóname, aquí no engañes, porque yo fui presidente de Barcelona y yo le compré jugadores al señor. No. No, ya hasta me peleé públicamente con él. ¡También no me vengas a encamar huevas! Él era gerente, presidente de Católica. No, él era el que decidía, el que ponía los precios, el que ponía la vida. En lo único que coincidían Alfonso Jara y Francisco Egas era que le ponían el mismo combustible a sus vehículos. Ahí no discutían. Ahí decían, Pocho, ¿qué le vas a poner? Pocho decía, jaboline. ¿Y tú qué le vas a poner, Panchito? También le ponía jaboline. Revive la emoción y el desafío con el reto Pégate al Auto Jaboline 3. Únete y conviértete en leyenda siendo el último en despegar la mano. Compite por un DFSK 560 0 kilómetros de automecano, motos y otros increíbles premios mientras te conviertes en parte de la historia. Participa compartiendo tu foto o video creativo con el hashtag Reto Jaboline 3 antes del 15 de abril. No te quedes fuera de esta oportunidad para ser parte de la historia en el gran Reto Jaboline 3. Bueno, unos saluditos. Oiga, está en sintonía Stalin Cobos. Su hijo Matías Cobos está cumpliendo 15 años. Quiere que lo salude el Beto, quiere que lo salude grande. También. Un abrazo grande. Ya. Van 10 dólares. Esteban Andrés, salúdelo a Matías Cobos. Matías Cobos. 15 años. Abrazo enorme, 15 20 años. Dólares. Ojo, anda por tu sueño, ¿eh? 10 más. Ya, saludos para Matías Cobos, 30 dólares, pobre. Compadre. Saludos para Matías Cobos. Cobos, concéntrate en el programa. Saludos, estoy hablando con la gente de Talleres de Córdoba para Vito que Nelson, la alineación. Faltan 10 dólares para los 50. Saluda a Matías Cobos, que ya va recogiendo. Lo saludo a Matías, pero por favor. No te juntes. No, hágame caso, Matías. No le afloje un centavo a Alfredo Borbón. Yo lo saludo a usted porque usted es un hincha al fútbol. No porque el señor Borbón me lo pide, sino por usted, Matías. No se preocupe, yo ya cobré por adelantado. No se preocupe. 50 el vale de mi PhD. Oiga, saludos. Termino el tumbe. Julito Jurado, ahí en Avenida A. También a Ligner Mendoza, en Manaví, en Manta. A Peter en Puerto Viejo. Al ingeniero Carlos Ortiz Consuegra. Ajá. Ya. Y también un saludo para Ramoncito Suárez y Fernando Gómez. ¿Cuánto cobra? Y para el payasito Esponi. Ya. Por supuesto. Ya. Este mensaje de saludos es para Esteban Ávila. Dice Carlos Víctor, ¿cómo está? Me llamo Dalton Romero. Saludos desde la ciudad de Milagro. El programa es excelente, ustedes son unos genios. Pero quiero proponer este tema para que me lo comente y analice el señor Esteban Ávila. Dice, ya que tanto palo le da Barcelona, ¿en qué afectaría a los demás equipos si Barcelona no juega un año el campeonato local? A ver, primero yo doy palo a todos. A todos, indiscriminadamente. A todos. Ninguno se escapa conmigo. Ninguno. Ahorita le puso palo a Independiente del Valle. El señor critica a los demás equipos.
pero él ya no da palo. No sé, ¿a usted le consta eso? Esteban Ávila. A ver, yo lo he dicho acá creo que unas 10 veces al menos, ¿eh? Barcelona es la institución deportiva más grande del país. Eso. No hay duda alguna. O sea, es negar eso. Barcelona. Negar eso sería es más una necedad. Así que la ausencia de Barcelona, como la ausencia de cualquier otro equipo importante, sin duda alguna sería un problema gravísimo y una situación bastante desafiante. Lo repito las veces que sea necesario, porque lo sostengo siempre. Barcelona es la institución deportiva más importante y más grande del país. Porque si esto qué solo linda fuera le queda de contar, la camiseta. Qué bien, solo qué fuera bien. De contar títulos, le luce, solamente le luce. Fuera de comprar logros, sería muy fácil. Pero la trascendencia social. En una pepa suya, señor Ávila. De Barcelona es tremenda. Así que. Obviamente que sería un grave problema. Perfecto. Tengo y el banco, suya, señora, y el banco cierra la más boca. Grande, el banco más grande, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Banco del Pacífico. Sí, señor. Si tu placa termina en 3, es momento de pagar tu matrícula y lo puedes hacer en cualquiera de los canales del Banco del Pacífico. Tu banco aquí, banca móvil, banca virtual, intermático, en ventanillas de cualquier agencia, en cualquiera, paga. Paga lo que tengas que pagar porque cumplir siempre es bueno y hacerlo a través del Banco del Pacífico mucho mejor. Tu banco aquí, banca móvil, banca virtual, intermático, en ventanillos, en cualquier agencia, pero que sea del Banco del Pacífico. Me ha llevado el corazón, Esteban. El Banco del Pacífico. Explotó nunca más de pelear contigo, Esteban. Explotó de sinceridad. Usted, guachito. Yo no le creo. Usted, yo no le creo. Él es como el arco iris, como mil máscaras, como falsafaz. Cambia de colores según la ocasión. Pero lo entiendo. Como no lo puede vencer a mi general, a ninguno de los que estamos acá, estimado Carlos Víctor, el programa que ustedes tienen en marca, tienen que darle toda la alabanza al Illuminati de la información. Illuminati. El compadre de Guacho Sánchez, arroba Ufreo Borbor. Él va diciendo que Barcelona goleaba y todos se le dieron. Y él se mantuvo en lo dicho. Bien por el gurú de la información. El gurú de la información. Muy bien, mi compadre. Barcelona goleaba. Al cuenta. Borbor más 10. ¿Ya? Por ya eso. Cierra la boca. Por eso me dicen la aduana de esto es fútbol. El resto. Qué manera de joder este viejo. Pare de. Más 9. Guachito, no hubo coro para la asamblea de Belén, ¿no? Rapidito. No, fue telemática. Pero igual no hubo coro. No hubo coro. ¿Y qué va a tratar en Belén? Es por la ley del deporte, si no hay quórum, que el 50% del padrón más un socio se vuelve a convocar. Y ahí sí con los que vayan. Exacto. ¿Y qué va a tratar en Belén? ¿Asamblea ordinaria? Asamblea ordinaria. Yo leí los puntos y la asamblea ordinaria, incluido la designación de nuevos directivos porque algunos se retiraron. Exactamente. Correcto. Bueno. ¿Me deja mandar un saludo? Con todo gusto. Hay un amigo mío que se llama Iván Rodríguez, que la hija se acaba de recibir de médico, es doctora, y mañana cumple 25 años. Dice que es fanática de esto de fútbol, es admiradora de todos nosotros, así que le mandamos un abrazo grande, bendiciones y feliz cumpleaños. Y no puedo despedirme sin antes anunciar esto muy importante. Me pasa el número para darle a la cuenta bancaria. Y a propósito, el último saludito. Ya, uno de nuestros colaboradores y productores. Ya cálmate un ratito, pendejo. Manjar, Julio Vargas está de cumpleaños. Un pendejito que maneja. ¿Quién es Julio Vargas? Uno de los productores, editores, supervisores del canal. Ah, bueno, un feliz. Compañero nuestro. Él trabaja tras cámara, mi querido Manjar. Anda, ya anda la mujer lo botó. Nombres de todos para sacarle alguna ventaja. Abogado. Sacarle algún billete, algún. El domingo lo felicito. Vale, ver. En la cortina de hierro, mi compadre. No. Abrazo, feliz cumpleaños, ya, Manjar. Ahora sí, permítanme anunciar esto. ¿Qué iba a anunciar? Yo lo mandé a la ver. El Ibai se va a molestar. El Ibai, pues, el programa de mañana. De mañana miércoles. Es en la noche. Día de Copa Libertadores. Por primera vez, esto es fútbol. Vamos al aire a las 23 horas. 11 de la noche. ¡Oh, my God! ¿Por qué será, Ibai? A ver, Ibai, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque la jornada de Copa Libertadores, que también juega Independiente del Valle, termina esa hora. ¿Y por qué no habla del partido Independiente? No dijo nada. No dijo nada del partido Independiente, San Lorenzo. Independiente completo, San Lorenzo viene con todos menos Ferreira. San Lorenzo va a repetir la pero porque Alfaro le pide. No porque. Vea, pero hablemos de Independiente. No, ya nos vamos. A ver, señor mañana, Morales. 11 de la noche.
termina el partido Copa Libertadores. Usted Barcelona solo habla de Independiente San Lorenzo. A la cancha todos los integrantes, oiga, de esto es fútbol, pero si él, para analizar ese partido. Pero si él es el primero cuando juega a Barcelona en ponerse a hablar de Barcelona. Bueno, gracias. Señoras y señores, no, oiga, la última, Felipao. Felipao jugará en México. Felipao jugará en México. Nos vemos. Hasta mañana. Mi Ecuador del alma, del alma, del alma, del alma, del alma, del alma. Acá se viene bien bañado y bien desayunado. Barcelona es más grande que el sol. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. Puro show. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradú! Ni los marcianos te salvan. La única y verdadera cadena nacional.